Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día. Hoy es miércoles 22 de septiembre de 2021. Construcciones y casas abandonadas se convierten en refugio seguro de los haitianos. Aunque no hay estadísticas sobre cuántos de ellos utilizan este tipo de residencia, lo cierto es que son muchos los que pasan años y casi toda su vida viviendo en estas edificaciones. Unas 156 mil personas completaron su vacunación contra el COVID-19 en los últimos 20 días. Aunque en algunos lugares la presencia de personas demandando la vacuna se mantiene tímida, algunos centros fijos notificaron una reactivación de la demanda luego de que la semana pasada las autoridades dieron a conocer la detección de 5 casos de la variante Delta en 4 provincias del país. Ley de extinción de dominio sigue a la espera de aprobación en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró ayer que la ley de extinción de dominio será aprobada, ya que cuenta con el respaldo de ambos órganos legislativos. Consideran efectivo nuevo sistema de despacho de mercancías de aduanas. Del 1 de junio al 10 de septiembre fueron despachados 8.811 contenedores en el programa de la Dirección General de Aduanas, despacho en 24 horas, mientras que 14.280 fueron retirados de un día para otro, según explicó Eduardo Sanz Lobatón, director de la entidad oficial. Negar sistema y protección a los padres conlleva castigo. Así como los hijos menores pueden demandar a sus padres por manutención, los progenitores pueden hacer lo mismo contra sus hijos mayores de edad por diferentes razones. Una de ellas es por negarle protección y asistencia. Y el presidente Luis Abinader pronunciará hoy discurso desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en su primer discurso en la reunión de la Asamblea General de la ONU. El presidente dominicano hablará sobre el relanzamiento económico del país y los problemas que ha tenido que enfrentar durante la pandemia, entre otros temas de la agenda mundial. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.